Máximo, sí, continuamos con Fire Emblem Awakening en dificultad extrema. Vamos a empezar el capítulo 21, las 5 gemas. Bueno, las unidades, uno de los personajes se tiene que quedar fuera y creo que voy a elegir a Sumia. Lo siento mucho por ella, pero me interesa más subir un poco a Íñigo. La verdad es que está muy flojo. Y sobre todo, y lo más interesante es que Cintia e Íñigo tengan una relación S, porque aumentará muchísimo su velocidad, aunque ya es bastante, bastante fuerte. Pero bueno, siempre más interesante. Chrome seguramente se quede solo, pero bueno, con los parámetros que tiene debe de ser suficiente. También creo que voy a equiparle a... Bueno, tiene ya la lanza bendita, está eso bien. Así que por lo demás, vamos a guardar. Y empezamos. Seguramente aparezca también en las escaleras.
Así que lo primero, vamos a ver si podemos subir un poco de nivel con las unidades más flojas. Este por aquí. Buen tiene arco de hierro. Bueno, vamos a probar. Muy bien. Impacto final. Vamos a por este. Lanza para subir la destreza. Uf. Voy a retrocederlo un poco, no sin antes a atacar. Llave maestra. Muy bien. Íñigo. Con el más uno de movimiento. 7, 8. Voy a guardar, no quiero arriesgarme a que muera en el primer turno. Vale, no cae en eso, vamos a reiniciar. Si no me equivoco, tenía espada de trueno, puede ser, o algo así. Pero para eso, ahora es cuando necesitaría a Sumia y no la he sacado. Muy bien. Para potenciar el movimiento que pudiese llegar hasta aquí. Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Puf. Por último con la. Muy bien. Perfecto, subimos. Magia resistencia. Magia. O nada.
No quiero que ataque. Perfecto. Subimos seguro. Vale, que sí subimos. Bueno. Verdad, de velocidad está bien. Tampoco es una locura, pero está bien de velocidad. Voy a volver a guardar. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Me ha recaudado muchísimo, pero ha salido bien. Treinta y treinta. Venga, muy bien.
Vamos a pasar. Vale, perfecto. Nada. Uf. Muy bien. Joder, que lo quería para lo otro. Potencia de movimiento. Fuerza, alta fortaleza. Libro secreto. Me gustaría que apareciese en refuerzo. Creo que van a salir refuerzos, así que he hecho un pequeño fuerte. Lo sabía, lo sabía. Y que quiero ruina por arco de bronce. Muy bien. Por ahora vamos a seguir manteniéndonos por aquí. No vamos a avanzar en nada. Por si acaso.
Chrome. Tiene que pasar. Ese también tiene que pasar. Vamos a matar a este. Bueno, entonces esta zona solo se ataba por uno. Muy bien. ¿Alguna manera de acceder? No, ¿verdad? Uf. Estaba temiéndome eso. Aparecía sin refuerzo. Siempre me ha hecho mucha gracia eso. Si hacen Phobos y el primero lo bloquea, bloquea los otros cuatro. Perfecto. De lo que se ha liberado. Uf, menos mal.
Es decir, que estos no atacan de lejos. Perfecto. Vamos a aprovecharnos un poquito. De poco en poco se consiguen las cosas. Muy bien. Espero que no me salgan, por favor, refuerzos. Porque si no, todo se va a la mierda. Por aquí se mueve. Siempre me ha parecido muy injusto eso. Si tiene un punto, como un punto le dé cada golpe, no que le quite cero. Pero bueno. Voy a guardar. No estoy nada seguro con tanto refuerzo. Pero nada. Tío, ¿en serio? Pues lo siento mucho, pero no me da la gana. Vamos. No me han estado golpeando en todo lo que va de capítulo y ahora me golpean todo. Porque de guay era todo. No tiene pasada, eso hay que matarlo. Este sí que tiene pasada. Este no.
Muy bien. Subimos. Ya no sube 100 de experiencia. Nos va a ir costando un poco más, pero bueno. Bueno, ya parece igual, las escaleras no están saliendo nada. Eso espero, la verdad. Tomahawk. 27.
Muy bien. Subimos. Sello maestro, segundo sello. Podría subirlo a asesino. Una espada china. Voy a tener los dos por si acaso. Bueno, parece que ya no se está moviendo. Vamos a potenciar. Pasar por aquí. Esto que no hable. A ver, este tiene pasar y arco. Dice nada. Bueno, seguramente se movilizan todos. Este. Arco, arco. Quiero recordar que el jefe esta vez se movía si nos acercamos a su rango. Creo, no estoy seguro. Venga, sí, vamos a regalarlo.
Menos mal que Ciénaga es una de las magias con menos acierto que hay. Menos mal. Si no, no salimos de esta, pero vaya. Subimos al 10. Subimos. Suerte más 4. A ver. Voy a guardar en la otra ranura. Y ver. No sé exactamente en qué punto he guardado. Voy a mirar. Y si me interesa, volveré para que Owen no muera. Ay, perdón, Owen Íñigo. Ha sido arriesgado demasiado, la verdad. Bueno, tampoco es para tanto.
Vamos a ver si así. Espero que ahora lo que tenía ya no muere. Vamos a volver a reiniciar. Muy bien, muy bien. Muy bien. No sé por qué he hecho esa tontería. Voy a utilizar el sello maestro. Eso es esa experiencia que pierdo. Es una tontería. Saltamos todo.
Espadachín asesino. Asesino. A ver cómo voy esto. Voy a poner aquí a Gael justo a la derecha del cofre para que pueda atacar con trueno a todos los enemigos que no puedan atacarla, claro. Qué mal, qué mal.
Muy bien. También subió velocidad. Hala, no me he dado cuenta, pero en absoluto. Eso es normal. Estoy ya más harto de los hechiceros, de verdad, qué asco. Pero y la cantidad de experiencia que podrían dar si pudiese matarlos a todos.
Hostia, quería matar a la otra. Bueno, da igual.
魂が躍動する。 Venga, ya no ni queja. Nada. Bueno. Vamos a ver. El Jerón tiene eso, le falta poco. Vale, cuartelo un poco. Vale, pues por lo demás, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Seguidme en Twitter, like y comentarios y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.